Bueno, pues aquí está el grupete de salvamento de hoy. Ahí está la gente. Está Mari Carmen, Juan. Hola, ¿qué tal? Alberto, encantado. Pues mira, pues ya tengo a Xavi y aquí tengo el grupete de salvamento, aquí en Lorca. Aquí empezamos ya a prospectar efectos trampa. Hotel abandonado. Y por aquí van cayendo animales que luego no pueden salir. Un poquito más pequeño. Sí, mira el colmillo y la. Sí, sí. Es un perro, no lo habrán tirado. La magnitud de estos efectos trampa. Hemos colocado esa rama ahí, en este efecto. Pues si algún animal entra, pues por ahí podría salir. A ver, ¿lo pones aquí a cámara a ver un momento? No va, díselo, pero no va a tener mayor interés, ¿eh? Mira, Miguel, si no tienes cama, malo. Dice, una lagartija. La salamandra, tío. Oye, pues buena cita esta, ¿no? Sí, sí, una cita cojonuda. Aquí en la balsa vamos a coger, a ver qué hay ahí. Otro, ¿verdad? Sí. Están aquí atrapados y no tienen otra cosa que hacer, pues que enterrarse. Pues qué bien. Y ya está. Mira, este es muy verdecito, estas pulas. Y muy grande también. Sí. Pues hala. Mira, que estamos aquí con Miguel Alonso, que va a ver por primera vez en su vida pelobates. Yo me acuerdo cuando vi con él por primera vez en mi vida culebra herradura. Y yo cogulla. Tú cogulla, es verdad. Dos por uno. Y hoy va a ver pelobates por primera vez. Porque claro, aquí pelobates pues difícil. Por Murcia, Alicante y demás, está chunga la cosa. Muy es el anfibio fantasma de la Comunidad Valenciana, ¿no? De la provincia de Valencia, ¿verdad? Es esa especie que se dice que hay, que no hay. Pues que, nada. Que está, pero no se ve. Pues nada, vamos a ver, vamos a que lo vea. Es que con el sol se van dos salvaditos por aquí. Y con Emilio, con esto va rápido. Emilio y el sapo de puela. Ahí. Sí. Pero sí que ha visto. Ya. Pues vamos a echar la bolsa. Están aquí Rubén y Sara haciendo una especie de trampa de piedra, porque más allá de poner esa barrera de ramas para las serpientes o los lagartos, los anfibios por ahí no pueden pasar. Entonces estamos aquí montando esta especie de montañita en la esquina para que salga. Que hay que llevar siempre de biche. Desinfectante. Desinfectante de manos. Si puede ser compras de clorexidrina o lejía, mejor, pero estos de que venden a 50 céntimos un eurito por ahí también te sirve. A ver que le enseñemos la botella. Esa misma. Por ejemplo, Bueno, no está mal, tío. Mira, una musaraña, chaval. ¿Viva? Eso, mira. A ver. Bastardita. Qué bonita, tío. Qué pero bonita. Sí, que son. Toda la musaraña. Bastardita. Ovas. Ah, eso es una clasificación. Súper bonita. Para que luego digan que esto es peligroso, etcétera, etcétera, ¿eh? Súper chulo. A ver si muerde o no muerde. ¿Veis cómo no hacen nada? Intentan defenderse, lógicamente. Y está muy enfadada y aún así intenta no morderme. Lo evita hasta las últimas consecuencias. Para que luego digan que estos bichos son malos. Adiós. Adiós. Por ahí se quedará. Desaparece. A ver aquí. Wow. Aquí es que era juvenil y se había metido en el pozo. Y aquí hay un pozo, ¿no? Ah, es.
sale ese aljibe de ahí. A ver. Una hembrita. Está bastante mal. Estaba llena de barro, la hemos limpiado. Muy bien. Tenía barro hasta que no podía abrir ni la boca. Hembrita. Rescatada de ahí, que está Miguel. Saliendo. Un carnívoro. No habrá caído hace tiempo. Y la bastarda la ha grabado. Un cráneo de algún mustélido. Mira, ya lo habéis lavado bien, ¿no? Con agua. Y esto es una bastarda muerta, ¿verdad? Sí. Además con carne, no hace mucho. Qué pena, la verdad. Bueno, al menos esta y la lagartito están salvados. El cráneo se lo lleva así. Venga. Ella busca el hueco y por ahí desaparece. ¡Hala! Adiós. De escalera, como su propio dibujo dorsal indica. Ahí la dejamos. Aquí tenemos la cuerdecita. Hostia, Miguel, estás empapado. ¿Y eso? Porque me llegaba el agua más alto. Ah, que estaba llena de agua la jibe. ¿Quiere el frontal? Sí, ahora se lo tiramos. Los pocos efectos trampa con puertecita, ¿eh? Que nos permiten aquí fallar. Sacando más bichos de los efectos trompa. En esta piscina hemos encontrado también la especie de Alites dicyleni, ¿vale? Es una especie bastante escasa por aquí. Un bebé de corredor y aquí un sapo. Eso es un macho, parece. Un machote de sapo. Fosfilosos. Para que veáis todos los bichos que caen en esta mierda de trampas que no se cuidan, ni se visitan, ni nada de nada. Vamos, venga, vamos. Vamos. Venga. Vamos a soltarle por ahí, que se vaya por ahí. ¡Hala! ¡Hala, adiós! Empieza a decir... Vamos, aquí. Carmen, que vamos a soltar a esta culebra escalera rescatada de la piscina. Ahí mismo, en este... en esta zona de rocas y de árboles, y nada, que se vaya. La dejamos por aquí y enseguida se esconderá por ahí. Super chula. Una vamos a ver escalera, macho adulto, muerta o un brindis rubén. Vale, pues. Venga, vale, pues. Y una pregunta de ti.